Estamos presentes el movimiento Dios es Real y el Ministerio Internacional El Rey Jesús. Decimos presente aquí en el sector de la Sandoval. Juntamente venimos a bendecir la familia Reyes, familia que fue afectada por el huracán Eta y Ota. Y la palabra de Dios dice que dando es como recibimos. Y juntamente con un equipo estamos listos. ¿Por qué? Porque Jenny perdió todo, porque había terminado de pagar las cosas y entonces ella era la que más se afligía porque quedó endeudada. Yo le dije a Jenny, Dios te va a sorprender en algo, no sé en qué, cómo. Pero no, yo creo que Jenny se va a asustar cuando venga. Sí, le va a asustar, porque yo estoy asustada. Jamás pensé yo que iban a venir todos ustedes. No, nunca, 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 nunca. Queremos darle gracias a Dios a lo que es el Ministerio Internacional del Rey Jesús. Somos una familia. ¿Qué sucedió hoy, Freddy, con esto que ustedes mismos son testigos? Venimos como familia, como movimiento Dios es Real, juntamente, obviamente, con el Ministerio Internacional del Rey Jesús para decir presente aquí en la Costa Norte. ¿Qué le puede decir a aquellos que están en las naciones? Y estamos agradecidos con Dios con esta bendición porque no es fácil. Poder hacerse sus cosas nuevamente, uno tarda años para conseguir sus cosas y que en un día pues, en un de repente divino, gracias a Dios por ello y a ustedes por dejarse usar por el Señor. Ah, no, ella va, no, la verdad que no sé cómo decirle, contenta, todos los otros que andan allá cuando vengan se van a asustar, que Dios es real y gracias a todo el equipo. Queremos agradecer al Ministerio Internacional El Rey Jesús y al Movimiento Dios es Real por esta bendición que hoy nos han traído. Somos del sector Planeta, fuimos afectados por los huracanes Eta y Ota, perdimos todo lo material, pero hoy estamos recibiendo esta bendición, una refrigeradora, este comedor, comida, hasta una cama. Le damos las gracias primeramente a Dios, le damos toda la gloria y a ustedes por ser de bendición para nuestras vidas. Gracias.